años, cuando los más pobres trabajaban en casa de ricos, que hubo un día que el patrón le dijo a uno de sus trabajadores que si quería ganar un poco más de sueldo, que trabajara ese día por la noche. En alta noche terminó y tomó su caballo, dirigiéndose hacia su casa. Iba por el camino cuando de pronto veía a lo lejos una luz blanca. Conforme él avanzaba, la luz más se acercaba. De pronto el caballo que él conducía se paró y no quiso seguir caminando. Entonces él decidió bajarse. Al pararse en el suelo, el caballo corrió. El dueño tuvo que seguirlo cuando de pronto, al seguir su camino, se encontró con algo asombroso. Estaba un bebé acostadito en el suelo y pensó, si me lo llevo, tendré problemas con mi esposa y si lo dejo, va a pasar mucho frío. No tuvo el valor de dejarlo, lo tomó entre sus brazos y siguió su camino. Pero qué raro, cuando él avanzaba más y más, el supuesto bebé pesaba más. Cuando él sintió eso, le dio miedo. Vio entre sus brazos que ya no era un bebé, sino un adulto. Se asustó mucho. Era el enemigo. Y le dijo, te engañé. Había una vez un hombre que se llamaba Chanel. Era bien flojo, no le gustaba trabajar, no quería hacer nada. Vivía en una familia y ellos le daban de comer. Un día ya no lo aguantaron, se cansaron de mantenerlo y le dijeron, Chanito, ya no podemos darte tortilla, es mejor que empieces a trabajar para poder sobrevivir. Chanito dijo, trabajar no, eso nunca, en vez de que yo trabajaré mejor en tierra de mi vida. Así ya no trabajaré y podré descansar en paz. Y ellos le tomaron la palabra y mandaron a hacer un ataúd y después fueron a enterrarlo vivo. En el camino venía un señor con un burro que cargaba dos costales de sol. El señor le dijo, ¿a dónde van? Nosotros vamos a ir a enterrar a este hombre, porque no quiere trabajar. ¿Quién es? Preguntó el señor. Aquí voy, hombre, me llamo Chanito. ¿Pero cómo está eso de que te van a enterrar vivo? Mira, para que no te entierren vivo, aquí traigo dos costales de maíz. Te las doy para que te alimentes por un tiempo. Chanito le dijo, ¿están desgranados? El señor contestó, no están, están en la mazorca. Entonces no. Y lo enterramos bien. Había una vez dos reyes, el rey león, el rey de los animales, y el rey grillo, el rey de los insectos. El rey león era muy ambicioso y orgulloso, él quería el poder de ambos tronos para gobernarlos a todos, así que le hizo la guerra al rey grillo. Pero como el rey grillo era un rey pasivo y sin problemas, no le hizo caso. El rey león quería que el rey grillo fuera un igual fuerte. El rey león mandó a unos animales para que asesinaran a su familia del rey grillo. Dice que el rey grillo, al ver a su familia muerta lleno de odio y de sed de venganza, mandó a llamar a todos los insectos para ir a la guerra. Lo mismo hizo el rey león, reunió a todos los animales llevándolos hacia el campo de batalla. Cuando las dos tropas llegaron al campo de batalla, el rey grillo, enfurecido, le dijo al rey león que iba a pagar por la muerte de sus familiares. Pero el rey león no le importaba nada, por lo que pensaba que el rey grillo con su ejército no le iba a hacer nada porque los miraba como los insectos que eran. Mas no se dio cuenta que los abejas y las abejas venían con el rey. Sí. El rey grillo mandó a las abejas y a las abejas a picarles a todos los animales y en un minuto por tres echaron a correr a todos los animales. Así el rey león fue derrotado y expulsado del trono. Un pueblo muy pequeño habitaba una familia la cual era muy pobre y tenía tres hijos, dos niños y una niña, los cuales se querían mucho y compartían todo. Pero un día, muy de madrugada, su papá los levantó para que fueran a traer leña para conseguir pan.
Los niños, como eran tan obedientes, se levantaron y se fueron a traer leña. Pero el error que ellos cometieron fue que no le preguntaron a su papá a qué lugar vivían. Ellos caminaron, caminaron y caminaron, hasta que llegaron a un lugar muy bonito donde había margaritas amarillas y árboles frutosos. En general, todo era muy bonito. Los niños, al ver tan bonito lugar, decidieron quedarse a jugar un rato mientras atardecía. Pero jugaron tanto que se cansaron y decidieron dormir un rato para descansar. Como la niña era la menor, se despertó y vio una mariposa que la motivó demasiado y decidió ir tras de ella. Pero como ese lugar era muy grande, la niña se perdió. Cuando sus hermanos despertaron, se acordaron de la niña y de la niña. Pero entonces se preocuparon mucho porque no sabían nada de su hermanita y comenzaron a llorar. Pero de pronto, un señor pasó por ahí y les dijo que no estuvieran llorando, y los niños le contaron lo sucedido y el señor los ayudó a buscarla hasta que la encontraron. La niña al verlos se alegró y les contó que ella solo siguió una mariposa, pero que esa mariposa le había gustado demasiado. Esa mariposa no era buena, porque todas las personas que siempre iban ahí la veían y los llevaba a un arroyo muy oscuro, y fue ahí donde la niña estaba. Desde entonces los niños nunca volvieron a ir a ese lugar. Cada vez que su papá los mandaba a traer leña, ellos no se alejaban mucho de su casa para que no volviera a suceder lo mismo que había sucedido aquella vez. Érase una vez un joven muy pobre que vivía en una isla muy bonita llamada El Calvario. El joven se llamaba Daniel, pero le encantaba que le dijeran Dani. Un día, decidido a pescar al mar, salió una hermosa mañana de abril, decidido a cambiar su vida. Salió en su barco y se fue. Él vivía solo, no tenía familia, entonces no le importaba perder la vida. Iba muy alegre y no se dio cuenta de que se había alejado demasiado de la isla. Estaba cansado y por lo tanto decidió dormir un rato. Y tuvo un bonito sueño, donde él conoció a una sirenita que se llamaba Marisol. Entonces, él se enamoró de ella. Se casaron y tuvieron hijos. Y pasó el tiempo, pero a Dani no le gustaba de que los años pasaban y él envejecía. Y la sirenita, a pesar de los años, seguía igual de bonita. Y así fueron pasando los años. Dani estuvo a punto de ser devorado por un tiburón. Entonces nadó y se tropezó. En ese instante, Dani despertó y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Y sintió mucho coraje que incluso intentó quitarse la vida. Pero también reflexionó y se dio cuenta de que quitarse la vida no es la solución. Decidió pescar un buen rato, pescó demasiado y se fue muy alegre a su casa. En el camino se encontró con una hermosa joven que estaba perdida. Él decidió ayudarla, pero no hubo manera de salir de la isla. Así que los dos decidieron llevarse muy bien. Al paso del tiempo, los jóvenes se enamoraron. En fin, los dos estaban muy enamorados que al final decidieron casarse. Y tuvieron una hija a la cual la llamaron Mari, porque así se llamaba la sirenita con la que había soñado Dani. Él le contó su sueño que había tenido en el mar. Ellos decidieron quedarse a vivir para siempre en la isla, donde construyeron su cabaña, la cual la hicieron con hojas de palo.